Penso que respecte al contrari ens hem imposat i l'empat ens sap a poc. Consciència de la dificultat de guanyar partits. Veiem que no hem acabat traient els tres punts, però hem de ser conscients de que el contrari juga, que és molt difícil, que són perfils alts d'equip i bueno, fredament cal estar content per sumar tant. Una vez más, hay que se hace daño, tienes que hacer cambios defensivos en este sentido con Joan Domingo, que estaba mareado. Y al final, pues bueno, intenta jugar con dos puntas y Peque está a 15 minutos en el cual se lesiona y no puede ir a por el partido. Está claro que ha sido un partido de tú a tú. Ellos han tenido sus ocasiones, han tenido dos palos en las faltas y alguna ocasión más, y nosotros también hemos tenido alguna, ¿no? Al final, pues bueno, hemos merecido el empate quizás por el intercambio que hemos tenido, nos ha ido a leer al final el contraataque.
pero bastante valioso hay que afrontar este punto, ¿no? Como diciendo, han tenido al final de esas ocasiones. Y sobre todo lo que no podemos conceder en el minuto 44 con un 0-1 es una falta que te la saquen en corto. Eso es lamentable y vergonzoso y eso no puede ocurrir nunca más. Sí, está claro que al final ellos en casa han ido por el partido más, pero sí que es verdad que nosotros hemos jugado con, al final con dos puntas, pero sí que es verdad que al no tener Peque hemos tenido que tener muchísimas ayudas y al final no podemos quedarnos unos contra unos con los centrales o con los laterales, ¿no? Pero está claro que nosotros lo que buscábamos es que si ellos acumulaban gente arriba, atrás tenían que tenían muchos espacios y al final pues bueno, no hemos intentado coger dos y bueno, no hemos salido victoriosos de esos unos contra uno y bueno, al final ellos ya repito que han tenido sus ocasiones. Pero... Sí, vamos a ver, si tú quieres ser defensivo, es al final haces cambio como puedes entrar a Enric Bernat, que lo pones de pivote y haces un cambio defensivo, pero al final deja doble pivote a Peque para construir un poquito más, llegar al juego de bandas y tener dos puntas, pero al final esos 15 minutos pues ahí coges y tienes a uno menos, ¿no? Que encima es en este caso que Peque, ¿no?